tapatío, guapísimo, canta autónomo, mucha atención. Así es. Carlos Quintana con nosotros. Adelante, Carlos. ¡Bravo! ¿Qué le pudo haber pasado para que se inspirara tanto este poema?
le hice caso a cualquier cosa que me pase. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que las historias que escuchas y luego lo que ves que pasa a tu alrededor también es parte de la inspiración, ¿no? ¿O hay alguna chica por ahí que te ha inspirado? No, la verdad que me gusta mucho escribir por mis propias cosas. Por ejemplo, esta de Ti me enamoré. Sí. Yo la quise escribir no solamente para una relación de pareja, sino que fuera de un amor para todos y para todos. Claro. Es un amor real para tu mamá, para tu papá, para tus hijos, tus amigas, tu novia, por supuesto. Cualquier persona que siempre está ahí, como dice la canción, iluminándolos con su luz para seguir adelante. Entonces, ¡qué bonito! Dime la verdad, se trata de eso. Oye, este video que estamos viendo, a ver, platícame. Es el video del primer sencillo de mi disco. Ajá. Que se llama Amor a Distancia. Amor. Esa sí la escribí, ¿no? Que me pasó hace unos años. Cuenta, ¿qué pasó? No es cierto, no te creo. Vino aquí y se fue. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Me quedo con las ganas de poder abrazar y simplemente quedarme triste o escribo y mejor hago provecho en una canción, ¿no? Entonces, y hiciste una canción. Sí, me parece muy bien. Y se aprovechó mejor. Eso me encanta porque esa resiliencia que tenemos los seres humanos de poder sobrellevar situaciones en nuestra vida, independientemente de lo que estés viviendo, yo creo que es lo que nos hace y nos caracteriza, ¿no? El hecho de poder ser resilientes. Así que, si tú estás pasando una situación difícil, pues mira, inspírate en lo que quieras hacer. En este caso, nuestro invitado le gusta escribir y se me hace muy bien porque está muy linda la canción, porque es una canción fresca, eres un joven muy joven, tienes 20 años, así que tienes mucho futuro, me quiero, Carlitos. Sí, no, muchas gracias. Además, estoy muy contento por todo el apoyo de la gente y además del concierto que voy a tener el 1 de septiembre, que la entrada es libre. Ajá. Toda la información está en mis redes sociales. Que mi Facebook, Facebook y mi Instagram es @carlosquintanamx y mi Twitter @cquintanamx, esas dos cuadritas de Avenida Vallarta. Okay. Pero todo está en mis redes sociales y hay que apartar su lugar porque ya falta menos de la mitad para que ya esté totalmente lleno. Hay un número de WhatsApp al cual ustedes pueden mandar su nombre con cuántos lugares quieren. Y eso sí, no se van a arrepentir porque el show está preparado específicamente para toda la gente que me seguía. Y yo de inicio a fin lo vi. Y lo dije, quiero que estas canciones estén así. Yo hago un show de primer nivel, entonces qué padre. Espero también verte ahí a ti. Claro, ¿no? Que si en primera fila ahí nos vas a ver, por supuesto que sí. Muchas gracias, me quedo Carlos. No, y de verdad, a ver, la canción que vamos a escuchar un rato más, la de Sueños, es la que estás promocionando. Gracias. ¿Verdad? Y esa canción también es tuya. También es mía, yo la escribí cuando yo comenzaba, que bueno, es cuando casi nadie cree en ti al inicio. Uh-huh. Entonces van a escuchar que la canción dice, no digas no puedo, sí se puede, no hay que esperar a nadie. Yo me lo decía a mí mismo esas palabras para algún día, cuando alguien tuviera esas dudas, yo poder dar el ejemplo de que ya lo logré y que sí se puede. Así que tú también puedes. Entonces ya la escucharán y ya me dirán qué les parece. Eso que tú viviste lo hemos vivido todos en alguna etapa de nuestra vida y esto también es lo que nos hace estar donde estamos ahorita. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, felicidades. No, gracias. Claro que sí, un ratito más que me quedo Carlos para que usted no se vaya, no se mueva de su lugar, quédese con nosotros. Tenemos mucho que platicar durante esta hora. Listo, me quedo Carlos. Sí, la pusieron al revés. Por favor, ponme atención, Yaro, que si no pusieron atención. Ay, sí. ¿Segunaron? Entonces usted me dice que no lo traigo. Sí, un ratito más, sí, gracias. Gracias.